Hacemos un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, está en la página 76. Me postro ante la triple joya área, así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha.
acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas.
las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samara Yafe Tayata Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98 para hacer el ofrecimiento de mandala. Drola Penshi Sangye Drupasho.
Chodam Soki Chonam La Chanchu Bardu Tani Kyam Sushi Daki Chenye Ki Pe Sonam Ki Drola Penche Sangye Drupa Tratemos de generar una buena motivación. Ahora vamos a escuchar estas enseñanzas y escucharlas con el deseo de que ojalá nosotros, al escuchar estas sagradas y profundas enseñanzas, logremos ir creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda. Porque únicamente alcanzando ese estado, seremos capaces de guiar a todos los demás seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Pues bueno, pues hemos, a principio de año hemos recibido el programa de actividades, el programa de este primer trimestre ya llega a su fin, es decir, hoy es el... Es la última clase de este primer trimestre del año y se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Pues así, en general, el tiempo así de rápido va pasando. Y bueno, pues ahora sí viene la época. Ahora sí viene la época que les encanta mucho a los europeos, que es la Semana Santa, que aprovechan para salir de vacaciones. Y bueno, pues mucha gente va a salir de vacaciones durante esta Semana Santa y durante esta Semana Santa pueden pasar diferentes tipos de cosas y de situaciones. Muchos van a regresar de nuevo a casa después de sus vacaciones de Semana Santa. Otros, la Semana Santa va a ser a lo mejor un momento que va a marcar parte de su vida. Y otros a lo mejor ni siquiera regresen a casa después de sus vacaciones de Semana Santa. Es decir, en cualquier momento nos podemos morir, no estamos exentos de morirnos también incluso durante las vacaciones. Y principalmente es porque nosotros debemos de reconocer esto, reconocer la impermanencia, que cualquier momento podemos dejar esta vida. Y por eso, el punto al que quiero llegar es nos debemos de reconocer la importancia de que en cualquier momento ya no estamos. Y todos quieren estar bien, ser felices. Nadie quiere pasarla mal, estar infeliz, estar en situaciones desagradables. Eso es algo que todos compartimos. Todos queremos ser felices, desde el bichito más pequeño hasta los seres humanos, hasta los seres en el reino de los dioses. Todos quieren lo mismo. Quieren ser felices, quieren pasársela bien, pero nadie quiere experimentar sufrimiento. Bueno,
kabuda kibu sungi chini dugu na mlega ndende shigurus ene da kabu meya da kasor kane de nyunyun dugu mende na ene lega ndende shigu ya mare sta te yamje de masona ne da chogu tkezu to tishigurus Y para eso estudiamos lo que es el budismo. Para eso escuchamos las enseñanzas budistas. Porque nos explica, si tú quieres ser feliz, si quieres disfrutar, si quieres estar bien, entonces tienes que hacer esto, esto y esto. Nos indica el trabajo que debemos llevar a cabo para que alcancemos esa felicidad y ese bienestar que tanto deseamos. También nos dice, si tú no quieres pasarla mal, si tú quieres que tus problemas vayan disminuyendo, nos dicen, pues, tienes estas acciones, tienes que evitarla. Esto no tienes que seguir haciéndolo. Y es así como las enseñanzas budistas, principalmente, su objetivo principal es indicarnos cómo debemos actuar para cultivar la virtud, para ser felices, y lo que tenemos que dejar de hacer para que eliminemos los problemas, sufrimiento, etc. Kibudu karesu kudu, dungindu karetu kudu, tegi yamjie chenpa chente, ta susu bazu ki legata masana kaan chi tudu shiade kachembo res. Lo que ya nos ha sucedido, lo que ya hemos experimentado, se ha quedado ya en el pasado. Si hemos disfrutado muchísimo de algo, si la hemos pasado extremadamente bien, si hemos sido muy muy felices, pues eso ya se quedó en el pasado, ha terminado, ha sido como un bonito sueño, un sueño nada más, muy agradable. Pero también lo malo, los problemas que hemos experimentado en el pasado, también se quedan en el pasado. Lo mal que lo pasamos, el sufrimiento que experimentamos, todo eso, al igual que un sueño. A lo mejor fue una pesadilla, pero ya terminó, ya se queda en el pasado. Nosotros debemos enfocarnos más hacia el futuro, hacia lo que tenemos que hacer para que podamos encontrarnos con bienestar, felicidad, y para que evitemos crear condiciones y causas para experimentar sufrimiento. Eso es nuestro principal trabajo, actuar en dirección hacia el futuro. Tien tugu rima yoshin, yagu yunanda, tugu yunanda, ta pechi dhusar res, ntiya maris. Ta shio singgiti, ta luyen dhe chaya sani, in chima singgiti dhosa shen, wa tidu yagu yunaya ta, yagu shiya geja, zu ta chio di shiyo res. Porque esta vida, lo bueno, lo malo que experimentamos en esta vida, la mayor parte de lo que estamos experimentando ahora es consecuencia de algo que ya hemos creado en el pasado. Y entonces llega un momento en el cual las enseñanzas nos quieren recordar constantemente de que nosotros en algún momento vamos a dejar este cuerpo, vamos a tener que morir. Y entonces, lo bueno o lo malo que vamos a experimentar solo depende de lo que hayamos hecho en esta vida. Por eso, si queremos experimentar después de esta vida algo bonito, algo agradable, es ahora en esta vida cuando tenemos que trabajar en esa dirección. Si no queremos experimentar situaciones desagradables en el futuro, pues es ahora cuando tengo que ir cultivando condiciones favorables para no experimentar esas condiciones desagradables y ir evitando acciones negativas que me lleven a crear esas, a experimentar esos sufrimientos. Pero sendelo soso del tunji mazang mangu yujures goya garba onde tunji mazang de goya mangu yujure de te tapshe chugres roba tapshe sen mandu na ne semdre che ngale dogo mundu se
제아요 말이 다 규득 내 마사베 다레스 응 답시 지야데 겐레스 어 어떻게 되니 네 겐체네 내가 나 교사사 로스페 내가 마셔질 때는 이 미터그네 비기를 와서 미 거지나 지 지구고요 할 때 이나데 미 지야데 제네 소소는 좀 먼저 망고지 용도 왔을 때 가셔 야분 누구요 가셔 누구요 먼저 그 심지어 지야요 말했을 때 말 듣는 누가 주지 사방어도 마선사 어디에 쳐버리네 심지어 쳐네 이 야조 편도 유노도 이니 소소 심지어 소소 가분이 망고 이게 돈을 나로 버시로 쳐서 심지어 쳐서 심지어 와 심지어 쳐 편하여 말했다 쳐게 뜻이요 그래서 Y bueno, pues en esta vida, claro que tenemos que trabajar para tener buenas condiciones de vida y hacer todo lo que está en nuestras manos pues para tener condiciones buenas. Sin olvidar que necesidades en nuestra mente van a lo mejor necesitamos muchas cosas y a lo mejor por la insatisfacción nos lleva a estar necesitando cada vez más. Pero si nosotros tenemos que, claro que tenemos que trabajar en esta vida, actuar por tener todas las condiciones necesarias, pero también es verdad que hay veces que no conseguimos lo que queremos. Y por esa razón tampoco hay por qué preocuparnos. A veces nos esforzamos por conseguir algo y no lo conseguimos. Hemos creado el método o las condiciones para poder conseguirlo. Pero el hecho de no conseguirlo es porque no hemos creado la causa en el pasado. Si no has creado la causa, entonces no te encuentras con el resultado, por más que estés creando las condiciones. Por esa misma razón, no vale la pena preocuparse. Si por algo te van mal las cosas, no consigues tus objetivos, no hay por qué preocuparse. Ni llegar a pensar que yo soy el peor, peor que yo, no existe, quien esté en peor situación que la mía, no hay. Eso no tenemos por qué pensarlo. Más bien decir, bueno, si no estoy experimentando lo que yo quiero, es porque no he creado las causas para experimentarlo. Entonces la responsabilidad de eso es únicamente mía. No las he creado las causas, pues por eso no experimento lo que yo quiero. Pero eso no te excluye de no ir creando las condiciones. No porque digas, bueno, es mi karma, ya está, no he creado las causas y ya está. Y te olvidas de eso, eso tampoco es correcto. Hay que ir creando los medios, las condiciones, por si tenemos esas causas que maduren. Si no maduran, es porque no las tenemos. Pero eso requiere también que por nuestra parte de seguir trabajando. Y creando causas, y creando también condiciones para que aquello que llevamos con nosotros pueda madurar. Pero entonces, dependiendo de lo que nosotros hemos cultivado en el pasado, pues madura en una forma u otra. Cuando madura en condiciones desagradables, o no conseguimos lo que queremos, no hay por qué preocuparse, de nuevo lo dice, porque lo que estamos experimentando es consecuencia de algo que hemos creado en el pasado. Y lo hemos creado y ahora estamos experimentando las consecuencias de eso. Nada más. Y no tenemos por qué alimentar esa situación desagradable con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias, porque de hecho no sirven de nada, no solucionan el problema. Al contrario, te hacen que la paz es muchísimo peor de lo que ya es el problema. Si de verdad preocuparse sirviera de algo, entonces ya a tus amigos, conocidos, familiares, ya les estarías pidiendo, por favor, preocúpense mucho para que puedas solucionar el problema. Pero sabemos por experiencia que por más que la gente se preocupe y por más que nuestros amigos quieran preocuparse, la preocupación no soluciona nada, al contrario, solo empeora la situación. Pechasha, no, Lul Nazi Ley, no, Lul Nazi Kimbet, no, Sing Namdo Mambo, no, Stando Nazam Gunaris, Susu Levy, no, no, Tegan, Sandra Shivuchen, no, Miga Tunjo Tungi, some Susan Namdo Kin, or Sandra Mongstatig, Nazam Gunat, Kaya Pingamaris, Munta,
Tēnā sūsū sīm kībūchē, ngā kī chī lēngi mē tēgū, mī sū sūm sūm chēni, gyū sāvē, gyū tī sāvē, dēgū tūgū rē sīm, lō tīnē sīm tāna. Yīnī, nāzā tēyī kēmbē, nāmbdā wāngi, kāngi māngu sūgā rō wādi, kāngi tī kēdi mē wādi, tā chū kī tōne, kēchī shēna, chū kī rādā rā tō shēna. Yīnī, kāngi chīndū, sāmbdā tōng sā māngu chī yā rēs, kāngi tī, lā tōng yā chī yā. Mangoji yuwa res tanda lam riri kanga shiya tem togun che saya ke yuwa mara jidang wo tinda shiris. Bina guenaya shi nabu ina ta miya midi guenaya nabu yuwa res. Ina susuwa ma tongni ma shi jibu shiya ni tinda ma jibu shiya ni nasa guenaya chan dhaya yuwa mara wa. Miki tunjung tungu ina tunjung tunga chan dhaya yuwa mara ti simda shiya yuwa mara wa teki wo tinda shi. Tis ta su ngar sabi juji dhubu re tanga dhubu su do dhiju ma suna tos yaran dhubu sum sum shiya ni no endo mangoji yuwa res su 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 ta roba. Y para poner un ejemplo, si una persona está enferma, tiene una enfermedad grave, cuando se entera de su enfermedad, pues surge mucha preocupación, mucha angustia, muchos pensamientos que nada más te hacen pasarla mal. Y toda esta preocupación que nosotros la estamos alimentando con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, nos damos cuenta de que entre más preocupado, más angustiado esté, no va a ayudar a curarte de esa enfermedad. Al contrario, lo único que está provocando es que tu mente se sienta muy infeliz, que la esté pasando muy mal. Si una persona con la misma enfermedad, pero se da cuenta de que, bueno, tengo esta enfermedad, es algo muy desagradable, no es nada que deseamos, pero significa, si es una enfermedad, si es un malestar, es consecuencia de una acción negativa que yo mismo hice. En el pasado hice una acción negativa, ahora pues estoy experimentando, viviendo la consecuencia de esa acción negativa en forma de enfermedad. Y ya está, por pensarlo de este modo, ya tu mente no sigue creando más ideas, más pensamientos que solo te están haciendo daño, que solo te están creando más preocupación, más angustia. Y para eso nos está ayudando también mucho las enseñanzas, el Dharma. Y saber el modo en el cual se explican las enseñanzas, conocerlas, nos están dando las herramientas para que cuando experimentemos una situación desagradable como esta, como una enfermedad, pues no nos dejemos vencer por nuestra preocupación, por nuestros pensamientos. Al contrario, las enseñanzas nos están dando las herramientas para poder enfocar bien esta situación desagradable, poderle dar la vuelta, sacar algo provechoso de esa situación. Y ahí es donde encontramos muchísimo beneficio a la hora de aplicar las enseñanzas, de estudiar las enseñanzas, porque nos está ayudando a abrir más nuestra mente. Porque una persona que está enferma y todavía alimenta esa enfermedad con su pensamiento, sus preocupaciones, etcétera, solamente la está pasando peor. Y si uno utiliza las herramientas del Dharma, de las enseñanzas, para sobrellevar bien la enfermedad, entonces su mente está y piensa, bueno, es el resultado de mis acciones negativas. Significa que yo a mis espaldas llevo una carga de acciones negativas que he creado, y en el momento de tener un problema, una enfermedad, una situación desagradable, significa que mi carga cada vez es más ligera. Me he quitado un gran peso de encima. Y entonces ver esa situación con otra perspectiva, con otros ojos, y darse cuenta que la preocupación no sirve de nada. Al contrario, nada más nos hace daño. Y utilizar las herramientas de las enseñanzas que estamos viendo ahora nos ayuda para que en situaciones desagradables como esta, encontramos en estas enseñanzas mucha ayuda. Y sí, eso que las enseñanzas no están enfocadas únicamente a esta vida. Al contrario, el objetivo principal de las enseñanzas es para las vidas futuras.
Y Gisela estaba hablando hace un momento acerca de que cuando la pasamos mal, como cuando la pasamos bien, pues ya está, ya lo experimentamos, se queda como un sueño que ya pasó, como cuando te levantas, ya se terminó el sueño, bonito o feo, pero ya terminó. Pero lo que está explicando Gisela no es... algunos puedan pensar, bueno, entonces que mis acciones buenas, mis acciones malas son eso, como un sueño, ya se acabaron, ya desaparecieron. No, no es así. Es decir, cuando Gisela hablaba de que, por ejemplo, la hemos pasado muy bien, como puede ser que hemos ido a comer a un lugar buenísimo y la comida estaba exquisita, o fuimos a dar un paseo a un lugar precioso, la pasamos muy bien, disfrutamos mucho. Es decir, esas situaciones más bien mundanas que podemos experimentar y que las experimentamos como algo placentero, como algo agradable, pues esas cuando acaban, se han acabado. Fue como un sueño bonito que tuviste. Pero lo que tiene que ver con el Dharma, es decir, con una acción virtuosa, esa no se acaba. Por ejemplo, si has llevado a cabo una acción buena, llevaste a cabo una práctica y acumulaste muchos méritos, estos méritos no van a desaparecer cuando acaba la práctica. Al contrario, estos se van a quedar. Y si además tú los recuerdas y te vuelves a regocijar, qué bien que hiciste esta práctica, me alegro mucho que me haya dado el tiempo, la oportunidad de haber hecho esto, estuvo bien que lo hiciera. De este modo te estás regocijando tú mismo de tus propias acciones, lo cual significa que aquella acción virtuosa que te llevó a acumular méritos, al volverla a recordar y volverte a alegrar de haberla hecho, estás todavía haciendo de esos méritos multiplicarlos, volviéndolos a multiplicar y multiplicar. Por eso las acciones virtuosas que hemos hecho no se quedan como un sueño. Al contrario, es algo que se queda, ese trabajo que hemos hecho se queda, y por esa misma razón tenemos que regocijarnos y alegrarnos de lo que hemos hecho. Porque cuando hablaba Gisela lo de que es como un sueño, más que nada se refería a situaciones de placenteras, de una comida, un paseo, etcétera, que esas se quedan, y las experimentamos y ya está, se han acabado. También otra cosa, por ejemplo, si alguien nos hace daño, si alguien nos ha creado problemas, debemos de olvidarlo y que se quede en el pasado, como ahora sí, como un mal sueño. He experimentado esto, me han hecho esto, la he pasado mal, ya está, como una pesadilla que te levantas y ya se acabó. Así debemos de pensar cuando alguien nos hace daño, olvidarlo, que se quede en el pasado, no volverlo a recordar.
Porque si lo estamos recordando y recordando, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, aquellas situaciones desagradables que hemos experimentado o que otros nos han hecho daño, simplemente pensar en ellas como un mal sueño y ya se acabó. No volver a meditar en ello, porque a veces estamos como meditando en esa situación, pensándola una y otra vez, volviéndola a vivir, y eso nada más nos hace daño. Mientras que lo que sí debemos de volver a meditar, a cultivar, a recordar, son todas las acciones buenas que hemos creado. Eso sí es lo que debemos de estar continuamente recordando, volviendo otra vez a revivirlo en nuestros pensamientos, porque así estamos acumulando más méritos. Hemos visto, vamos otra vez ya a nuestro texto, que es el adiestramiento mental. Hay una línea que dice: esfuérzate en conseguir aquello que admiras. De hecho, ya Geshe-la la había leído. Ya la había mencionado y ya había hablado un poco de ella. Pero volviendo otra vez a retomar esta línea, y nos lleva a recordar lo que ha dicho Nagarjuna en su texto de Carta a un amigo. Porque en el texto de Nagarjuna, la carta a un amigo, es un texto dirigido hacia un rey, por eso le llama así, la carta a un amigo, y en el cual está diciendo al rey que debe de esforzarse, que primero dice, todo lo que he explicado hasta ahora, es decir, todo lo que explicó en este texto de la carta a un amigo, todo lo que aquí he explicado, dice Nagarjuna, es todo ese camino, todo ese adiestramiento que uno tiene que seguir. Todo está explicado en su totalidad. Pero tienes tú mismo que darte cuenta de tus propios límites. Es decir, Nagarjuna le está hablando al rey. Tú tienes que darte cuenta si realmente eres capaz de hacerlo exactamente como te lo he explicado. Si eres capaz de irte a la montaña y buscarte una casita y ahí ponerte a practicar todo el resto de tu vida. Y continúa diciendo Nagarjuna. Incluso aquellos que son gelons, que se refiere a monjes completamente ordenados, ellos, aún teniendo esa gran ordenación, tampoco muchos de ellos tampoco son capaces todavía de ir a hacer ese olvidarse por completo del mundo e irse a la montaña a practicar por el resto de sus vidas.
Por eso es comprensible que tampoco tú puedas hacerlo. Por esa misma razón, es bueno que te des cuenta de tus propios límites. Dándote cuenta de tus límites, entonces practicas aquello que sí ya está en tus manos. Y a lo mejor es una cosita que ya puedes ir haciendo, pero esa cosita que ya puedes ir haciendo, hazla con mucho entusiasmo. No la dejes de hacer, esfuérzate continuamente en seguir cultivando esa práctica o esa cosita que puedes hacer, irla haciendo constantemente, esforzándote y dándole continuidad a esa práctica. Luego, poco a poco vas a ir avanzando, y ya vas a hacer una, y ya vas a hacer dos, y ya vas a seguir avanzando en relación a las prácticas que puedes llevar a cabo, hasta que llegue un momento en que eres capaz de hacerlo todo exactamente como se ha explicado. Es lo que dice Nagarjuna. Entonces, tomando lo que ha dicho Nagarjuna, nosotros ahora hemos Geshe-la nos ha explicado un texto de adiestramiento mental en el cual nos vienen muchos consejos que debemos de practicar. También es verdad que muchos de ellos todavía no está a nuestro alcance hacerlas. Pero como dice Nagarjuna, si nosotros, aunque sea alguno de esos puntos, ya los comenzamos a aplicar en nuestra vida y nos esforzamos en aplicarlos y trabajamos constantemente en ello, como por ejemplo generar un buen corazón, una mente bondadosa, reflexionar en el precioso renacimiento humano, tratar de cultivar la compasión, hay muchos puntos que están ya en nuestras manos hacer. Y si nosotros nos esforzamos en esos poquitos que podemos hacer, llega un momento en que poco a poco vamos avanzando, uno va veniendo otro, y al final seremos capaces de llevar a cabo todos estos consejos en su totalidad. Por eso decía la frase, esfuérzate en conseguir aquello que admiras, esfuérzate continuamente. Y como sigue diciendo el texto, a través de los 10 aspectos de la conducta del Dharma, así es como te tienes que esforzar. Esfuérzate sin interrupción, día y noche. Vuelvo a leerlo, dice, esfuérzate en conseguir aquello que admiras a través de los 10 aspectos de la conducta del Dharma. Quiere decir, de la ética. La ética es muy importante. La ética es la base de la cual surgen todas las cualidades que deseamos. La ética es el sustento de todas las demás cualidades. Cultivando una ética correcta, entonces vamos a conseguir lo que estamos buscando. Lograremos desarrollar cualidades y logros en nosotros. En cuanto a la ética, lo más básico es adiestrarse. Cuando dice a través de los 10 aspectos de la conducta del Dharma, se refiere a evitar las 10 acciones no virtuosas. Es ahí donde es la base de todo lo que ya tenemos que empezar a hacer. Y eso sí que está en nuestras manos. Evitar las 10 acciones no virtuosas es algo que desde ahora ya podemos comenzar a practicar. Y como dice el texto, sin interrupción, día y noche. Así que día y noche hay que esforzarnos por cultivar bien la ética. Si nosotros nos esforzamos en tener una conducta ética correcta, entonces todo lo demás vendrá con más facilidad. El estado de un Buda se alcanzará más rápidamente. O por lo menos las metas que nos estamos proponiendo los lograremos alcanzar al haber cultivado correctamente la ética. ¿Ah?
Así que hay que esforzarnos continuamente, día y noche. Continúa diciendo el texto, cuando estés entre muchos, observa tu palabra. Cuando estés solo, observa tu mente. Es decir, cuando estemos en compañía de muchas personas, estemos ahí rodeados de personas, presta atención a tu palabra. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás dejando decir? Analiza bien tu palabra. Cuando estés solo, lo que tienes que analizar es tu propia mente. Sin embargo, nosotros tenemos la tendencia a hacer lo contrario y estar observando y analizando la mente de los demás, viendo a los demás si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, y en lugar de estar analizando nuestra propia mente. Si algo hay que analizar, es nuestra mente. ¿Cómo se encuentra nuestra mente? ¿En qué dirección está nuestra mente? ¿Está en una dirección buena o está en una dirección mala? ¿Cómo está nuestra mente en este momento? ¿Virtuosa o es más bien no virtuosa? ¿Mi mente qué tipo de pensamientos está teniendo? ¿Negativos o positivos? Cada uno tiene que observar y analizar escrupulosamente su propia mente, no lo que hacen o dejan de hacer los demás. No tenemos que estar observando y analizando la conducta de los demás. Al contrario, lo que hay que analizar y observar es nuestra propia mente, nuestra propia conducta. También dice, nos está recomendando en el texto, cuando estés entre mucha gente, entre muchos, analiza tu palabra, observa tu palabra, y eso tiene mucho sentido, es verdad, porque muchas veces cuando estamos entre muchos empezamos a hablar, y se nos suelta la lengua de tal forma que luego nada más estamos creando problemas, nos estamos metiendo en problemas, estamos creando problemas. La palabra nos puede llevar a crearnos muchos problemas. Si no somos cuidadosos con nuestra palabra, nos metemos en muchos problemas. Porque ya cuando tenemos la diarrea verbal se nos sueltan muchas cosas y luego ya otro dice, fulanito ha dicho esto, esto y esto. Fulanita no ha dicho esto, esto de ti. Y ya ahí estamos creando problemas a los demás y a nosotros mismos. Por eso la palabra tenemos, si estamos hablando con alguien, hay que observar qué estamos diciendo para no meternos ni crear problemas. Y cuando estés solo, dice, cuando estés solo, analiza tu mente. No solamente cuando estemos solos, porque cuando hacemos acciones, las hacemos a través de nuestra palabra, a través de nuestro cuerpo, pero también hacemos a través de nuestra propia mente. Todo lo bueno que podemos hacer viene de nuestro cuerpo, palabra y mente. Y todos los problemas que nos podemos crear provienen también de nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Pero
aunque son tres, es decir, cuerpo, palabra y mente, de esas tres, la mente es la más importante de las tres. Es la principal, porque dependiendo cómo se encuentra la mente, va a influir en nuestras acciones físicas y en nuestras acciones verbales. Por eso es tan importante observar y analizar la mente, porque va a marcar, a su vez, los otros dos tipos de acciones. ¿Cómo es la importancia de la mente? Pues puede que físicamente y a través de nuestra palabra estemos haciendo una acción virtuosa. Pero si nuestra mente está teniendo pensamientos negativos, está en dirección negativa, entonces ya transforma esa acción virtuosa. Entonces, con una mente negativa, aunque tu cuerpo y tu palabra estén en dirección virtuosa, haciendo algo aparentemente virtuoso, si tu mente está en una dirección negativa, va a marcar toda esa acción como una acción negativa. Pero también, si tu mente es una mente muy virtuosa, muy positiva, muy buena, entonces va a influir fuertemente en las acciones de cuerpo y en las acciones de palabra. Si la mente, las acciones de cuerpo y palabra no pueden afectar a la mente. Si la mente está bien, si es virtuosa, entonces las acciones de cuerpo y las acciones de palabra serán virtuosas. Así que si nuestra mente es virtuosa, entonces las acciones físicas o las acciones de palabra que hagamos van a ser virtuosas. Si nuestra mente es negativa, entonces las acciones de palabra y las acciones de físicas también van a ser negativas. La mente las va a marcar como acciones negativas. Para poner un ejemplo más concreto, podemos estar haciendo una acción virtuosa con nuestra palabra y con nuestro cuerpo, como por ejemplo circunvalar un estupa. Puede físicamente estar circunvalando ese objeto sagrado y eso es algo virtuoso. Puede que además estés recitando un mantra mientras estás circunvalando, entonces con tu palabra estás también haciendo algo virtuoso. Pero si en tu mente los pensamientos que tienes son: esta persona me cae fatal, ¿cómo puedo hacerle daño? ¿Cómo puedo darle en aquel lugar que más le duela? Quiero hacerle daño a esa persona, ¿cómo puedo hacerle daño? Y con esa mente estás circunvalando y estás recitando el mantra, pues la mente es negativa, lo cual va a hacer que todas las demás acciones de física y de palabra, en lugar de ser acciones virtuosas, se convierten en acciones negativas, porque la mente las lleva a convertirlas en acciones negativas. Mientras que si la mente es una mente virtuosa, entonces todo lo que hagas con tu cuerpo, todo lo que hagas con tu palabra, será virtuoso, definitivamente virtuoso. Así que cuando estés solo, analizas tu propia mente. Pero ¿qué condiciones propicias se necesitan para hacer este análisis? José. Ya te brindo. Es decir, para analizar tu propia mente, ¿qué condiciones propicias favorecen el análisis?
tunkien ya po kare gora on tunji de kare gora tingen si sube suri David concentración ya kalo ina trabain dir tar rawa sa unda ne de un chixia jmicha de drama ji Rafa que viene de un teniente y que a los de teniente también son molestos. Condiciones propicias, ¿qué tipo de condiciones? Ta chamba da shishini de zo gu yo ro wa tenshini de ba ta de kari na re ro tenshini de gu ro wa so ju ne sim ta so de chamba shishini ya bu sum tu na ne shishini da je chugru mi sho je ju ne sim ta da ji gu yo ro wa ste chamba de shishini chang gu ro wa so para observar bien a la mente, para estar atentos de la mente, necesitas de la atención y de la vigilancia. Estos son los más importantes. Y estos son, estos dos, atención y vigilancia, son los que te están ayudando a observar la mente, a ver cómo se encuentra tu mente. La atención, o también se traduce como memoria, es la que te está recordando aquello positivo que tienes que generar dentro de ti y estar atento de que lo tengas presente. Vigilancia está observando si lo estás haciendo bien, si estás, se está llevando a cabo mal. Está, estos dos son los que necesitas para analizar tu propia mente. Y bueno, ya estamos a punto, de terminar el texto. Más bien ya hemos terminado, solo quedan dos líneas. Tā tu zhūng kia wā jī sā wā, lā mē chāng jū chīmbū ngō wās, wā tī rī sā shā sā tā tī, tā nam jū nē ngō wā kē chīmbū rī, ngō wā kē chīmbū rī sā kē jī yu ngā tī, wā tī rī sā wā. Las últimas dos líneas, dice... Tī mō mā rī tā kū jī tā tī tō zhūng tā. Bueno, bueno. Tā sōn, mā rī bā. Sā bē sā yā mā rī kā shē yā. Oh, bonus. Nē tā sā sōn, sā tā mā sā lā bā rī mī shū. Dicen, estas líneas dicen, cualquier raíz de virtud que haya acumulado durante los tres tiempos, sea para lograr la iluminación suprema. Siempre Geshe-la nos está recordando que la dedicación es muy, muy importante. Y siempre hablamos mucho de la dedicación, de que hay que dedicar. Después de hacer una acción virtuosa, no hay que olvidarse de dedicar. Pues ahora estamos dedicando esta acción virtuosa, este texto. Normalmente cuando Geshe-la habla de las dedicatorias da un ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo o la historia que Geshe-la cuenta cuando habla de la cómo dedicar? Sí. Amala Reba. Ah. Amala. Ese es el modo de dedicar. Pero la dedicación en sí, ¿qué es? Kare kare gewa kare sana gewa lamaso ine di tonta sugitusa mila mi mixen mila ti tangillos te da te te bo simbo mo aro ba zambe pe sha chen du so da ah zambe zamba zamba pe tengi du se acuerdan del ejemplo del de la champa o del gofio ハハ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 
y además de mala calidad, era tirando a color negro. No era de muy buena calidad y además tenía muy poquito. Cuando iban andando, porque los dos iban hacia la misma dirección, entonces iban los dos haciéndose compañía. El que tenía el gofio de mala calidad y poco, era muy listo. Y entonces, como vio que el que estaba cargando el gofio bueno era muchos kilos, le dijo, bueno, si quieres, nos repartimos el peso. Pongo mi gofio dentro de tu gofio y entonces ya, pues, ya no tengo que cargar el mío por mi cuenta ni tú tienes que cargar lo tuyo por tu cuenta. Ya la carga la dividimos en dos y así es más fácil llevarla. Ya no uno tiene que estar cargando tanto. Entonces eso es lo que hizo, puso su gofio, lo mezcló con el gofio de la otra persona y entonces el peso lo dividieron en dos. Y luego, conforme iba pasando los días del viaje, pues ya cada vez el gofio que llevaban era cada vez menos. Y ya tenían menos gofio. La persona que llevaba muchos kilos de gofio, pues le dijo a la otra, yo creo que tú llevabas muy poquito gofio, muy pocos kilos. Así que para esta, más o menos calculando, a esta altura ya se te debería de haber acabado el gofio. De hecho, desde hace días atrás, tú ya no hubieras tenido gofio suficiente para seguir alimentándote, porque llevabas muy poco. Así que yo creo que ya no te toca más comer del gofio que estaban cargando los dos. Pero el otro chico, como era muy listo, dice, no, mi gofio todavía está ahí dentro de tu gofio. Lo que pasa es que ahora está mezclado con tu gofio, pero no nos vamos a poner a, como es, el gofio es tan fino, no vamos a poder separar tu gofio de mi gofio. Mi gofio, de mala calidad, ya está mezclado con el tuyo. Así que el mío no se ha acabado, sigue ahí. Así debemos de dedicar nuestras acciones virtuosas. De tal manera que aunque sea poquita, pero dedicarla de tal manera que hagamos, la estemos multiplicando, la estemos mezclando como la persona que mezcló su gofio, y aunque ya pasaron muchos días, él sigue alimentándose de gofio porque todavía está mezclado con el gofio bueno. Así que una forma de hacer que nuestros méritos acumulados para hacer una acción virtuosa sigan creciendo o estén en aumento es dedicándola por los seres. Cuando tú dedicas esta acción virtuosa que sea para el beneficio de todos los seres y para que yo pueda alcanzar ese estado iluminado para el beneficio de todos los seres, entonces esa dedicación estás pensando hasta que alcance el estado de un Buda. Por lo tanto, los méritos acumulados por esa acción virtuosa no se te agotan hasta que alcances el estado de un Buda. Están continuamente ahí presentes hasta que logres tu objetivo, que es a lo que lo has dedicado, hasta que me convierta en un Buda. Y de todo ese entonces se va a quedar y van a seguir esos méritos. Sonam. Sonam sumje namo chue, ni karsayit.
tādi yāng lā tūmbā yīs. Ahā. Sūnūng sūm jī nāng lā chū tādi yāng lā tūmbā yīs. Mūrāṁ? Mūrāṁ chūmbā dāvā chūs. Dāvā chā. Tī mā jī ālī sīdhī mā lā tūm. Sigue el texto diciendo. Que lo que se... Entonces, continúa la dedicación diciendo, yo estos méritos acumulados que se expandan hacia todos los seres. Yela tumbe nang tumbe de yela tumbe ku tumbe de ngwarwa yela tumbe changa tumbe de tumbe ngwarwa la semon chambu de anjo da shus ngwa ke ji anjo she. Y la siguiente línea, otra vez estamos dentro de la dedicación, dice, es como siempre, es la séptima rama. Es decir, dentro de la práctica de las siete ramas, la séptima es la dedicación. Entonces, así como la séptima rama de ese modo dedico. En Namju Manzo, Chita, Tambukulum, Tamangua, Tabari, Keshambur, Keshambur, Nangashambushari, Dodemo, Keshambur, Mangushet, was, Montesuris. Y así como Geshe-la nos recuerda mucho que la motivación es muy importante, pues también no nos podemos olvidar de la importancia que tiene dedicar bien. Una vez que lo hemos generado una buena motivación, hemos hecho una acción virtuosa, ahora hay que dedicarla. Y luego dice, diloga, tatu yela dumbayi, molam chempo da parcha. Y hago súplicas hacia esta gran oración. Geshe-la pregunta, ¿qué diferencia hay entre, bueno, cuando aquí está hablando de esa gran oración, se está refiriendo a la dedicación? Ahora, Geshe-la pregunta, ¿qué diferencia hay entre dedicación y oración? Ya, José. La dedicación se puede considerar que es una oración, pero la oración no es una dedicación. No todas las oraciones son dedicación. Musum reza. Musum reza. Ngoa yina molam yingo res, mola yina di ngoa yingo maresa. Para que sea una dedicación, entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesita, Rafa, para que sea, estuvo bien tu respuesta? Estuvo bien lo que ha dicho eso, pero ahora pregunta que se la... Entonces, para que sea una dedicación, ¿qué necesita? Tampo di sonam sagoresa. Sonam Es verdad, se necesita algo que dedicar, haber hecho algo que has dedicado, que por eso lo dedicas. Por ejemplo, por haber escuchado enseñanzas, dedico esa acción. Por haber hecho postraciones, es decir, hay algo que se ha llevado a cabo y que entonces lo estás dedicando hacia algo. Por eso, una dedicación es una oración. Para que sea dedicación es porque algo realizado, algo lo estás dedicando, lo estás dirigiendo hacia
hacia algo que has hecho, escuchar enseñanzas o hacer postraciones, ofrecimientos, etcétera. Pero una oración que no necesariamente es una dedicación, porque como dijo José, toda dedicación es una oración, pero no todas las oraciones son dedicación. Por ejemplo, una oración sería pues, ojalá pueda alcanzar el estado de un Buda, ojalá que pueda yo tener todas las realizaciones del camino, ojalá que todos los seres puedan verse libres de sufrimiento, ojalá que se encuentren con la felicidad. Eso es una oración y no una dedicación. Y bueno, continúa diciendo de este modo, si porque hemos dicho dedicar con hacer súplicas con esta gran oración se refiere a la dedicación por haberlo dedicado así, entonces acumulamos méritos. Y los grandes cúmulos, estas dos grandes acumulaciones, también poderlas completar y poder agotar también los dos oscurecimientos. Eso es lo que están diciendo las siguientes tres líneas. Es decir, por haberlo dedicado así, hemos todavía acumulado más méritos. Estos méritos tan grandes acumulados también nos lleva a completar lo que son las dos grandes acumulaciones. Es decir, las acumulaciones que necesitamos en relación a la sabiduría suprema y las llevadas a cabo en relación hacia el método, para completar método y sabiduría. Y además, también poder eliminar, agotar lo que son los dos oscurecimientos. Los oscurecimientos a la omnisciencia, es decir, los oscurecimientos a la sabiduría y los oscurecimientos de los engaños. Hablamos de poder completar lo que son las dos grandes acumulaciones. Las dos grandes acumulaciones son los méritos y la sabiduría. Es decir, se refiere a desarrollar la sabiduría y a desarrollar también el método. Y cuando nosotros completamos estos dos, cuando completamos la sabiduría, nos trae como consecuencia el Dharmakaya, el cuerpo de Dharma. Cuando completamos la otra completación, que son los méritos, trae como consecuencia el Nirmanakaya, el cuerpo de forma. Es decir, un Buda está compuesto por el Dharmakaya y el Rupakaya, perdón, Rupakaya, el cuerpo de forma. Milutope tonyope, lame chanchu topar gyur. Lame chanchu topar gyur.
Milu tope ton yope, la me chanchu topar gyur. Milu tope ton de dembo chimuru, ini chanchu tope ala, tile lega chiga yomani, chanchu yoku tobu reis, lega tinde chena, oda toksum. Es decir, continúa diciendo las dos últimas líneas. Por haber hecho significativo este precioso renacimiento humano, que logremos alcanzar la iluminación suprema. Quiere decir, ¿cómo es que no hemos sacado el provecho a este precioso renacimiento humano? Hemos conseguido este precioso renacimiento humano. ¿Y cómo le sacamos provecho? Pues haber llevado a cabo todas estas instrucciones. Es decir, cuando nosotros seguimos estas instrucciones, las aplicamos en nuestras vidas, entonces estamos acumulando método y sabiduría. Estamos rápidamente completando las dos acumulaciones de método y sabiduría. Si de verdad nos esforzamos día y noche, los estamos completando, estamos eliminando los oscurecimientos. Y eso va a traer como consecuencia alcanzar el estado perfecto de un Buda. Es lo que le llaman la iluminación suprema. Ese es el estado de un Buda. Entonces, cuando estamos aplicando todas estas instrucciones en nuestra vida, estamos haciendo de este precioso renacimiento humano algo significativo. Y como consecuencia de ello, obtenemos el estado perfecto de un Buda. De esta manera, pues hemos terminado lo que es el texto de Atisha, que se llama Guirnalda de joyas de un Bodhisattva. Y bueno, Geshe-la nos los ha leído completo, por completo. Quiere decir que por lo menos se nos ha dejado una huella por haber escuchado este texto. Y bueno, ahora Geshe-la nos los ha leído, nos ha hecho el comentario. Todo lo que está escrito en este texto de Guirnalda de joyas del Bodhisattva es lo que nos está diciendo el Lamrim, lo que dice también el Bodhisattva Charyavatara. Entonces Geshe-la ya nos los ha leído. Ahora, el poder lograr todas estas cualidades, el poder desarrollarlo en nuestra mente, únicamente depende de cada uno de nosotros. Depende de si nosotros aplicamos estos consejos en nuestra vida. Si los empezamos a aplicar, entonces lograremos desarrollar nuestra mente en esta dirección en la que nos está guiando el texto. Esto que nos ha dicho en el texto es lo mismo que vamos a encontrar en el Bodhisattva Charyavatara y también lo mismo que vamos a encontrar en el texto de Lamrim. Geshe-la nos ha dado la explicación, el comentario y nos los ha leído.
Pero también dice, tengo que decirles que no ha recibido la transmisión oral de este texto, ni tampoco un comentario acerca de este texto. Pero en relación al comentario no hace falta, porque el significado es fácil de entender. Es algo que ya está tratado en el Amrin y en el Bodhisattva Charyavatara, entonces es fácil de entender hacia qué dirección va, y por eso es capaz de darnos un comentario correcto acerca de este texto, aunque la transmisión oral no la haya recibido. Ahora ya está en nuestras manos el aplicarlo o no. Y también hay que reconocer que ha habido personas que han estado presentes en estas enseñanzas de este texto sin haber faltado ni un solo día. Y eso es buenísimo, porque podemos decir que han recibido el comentario completo de este texto. Y también recuerden que por haber escuchado estas enseñanzas, uno no recibe ninguna falta, ningún inconveniente. No hay ninguna desventaja por haber escuchado estas enseñanzas. Al contrario, todo lo que vamos y hemos recibido son beneficios. El solo hecho de escuchar enseñanzas trae consigo muchísimos beneficios. Beneficios que en otras ocasiones ya Geshe-la nos los ha mencionado, ya hemos hablado de ellos. Y tal vez no tenemos el tiempo para recordarlos todos, pero por lo menos saber que beneficios por haber escuchado estas enseñanzas son muchísimos. Ini ngan langsung musim tu tunggu je juga ini dek ina langsung rulu je leh satu langsung misalnya kaya segiya maris, oh, takana sih maja kaya segiya maris, jadi rang sim marung bade mah toh jiu surat surujuk dah mel pendor juga jadi jadi otin dek kaya segiya maris, otin sonda kangban di dalam leh kaya segiya toh jadi kagasi leh dar tel ten sunum segiya maris pendor sih maris, tengah Y bueno, no vamos a hablar de los beneficios de escuchar enseñanzas, pero sí de algo que ya nosotros vemos y lo estamos viendo de forma directa por nuestra propia experiencia. Si estamos aquí, reunidos, escuchando, no es porque estamos pensando cómo matar a alguien, o estamos planificando una guerra, o estamos planificando una revolución, no estamos planificando nada negativo. Al contrario, si estamos aquí reunidos, si estamos aquí escuchando, es porque queremos cambiar nuestra forma de pensar, darle la vuelta a nuestra mente, dejar de alimentar esa mente negativa, esa mente mala, y empezar a fortalecer más esa mente que es virtuosa, que es bondadosa. Si estamos aquí, es para tratar de ser mejores personas, tener una mente más bondadosa. A fin de cuentas, es para beneficiar a uno mismo y a los demás. Y por eso estamos aquí reunidos en este lugar, y por eso Geshe-la nos está hablando y explicando, para que nosotros podamos escuchar aquello que nos pueda ayudar a darle la forma bondadosa a nuestra mente. Y eso ya es algo muy, muy beneficioso, que ya lo hemos estado viendo y experimentando de forma directa. Ahora, Geshe-la no está aquí para vendernos la idea de que es maravilloso escuchar enseñanzas, sino porque realmente es así. Si cada uno de nosotros se pone a pensarlo, a contemplarlo, los beneficios de escuchar estos consejos, se va a dar cuenta de que son muchos los beneficios. Escucharlos
solo les va a beneficiar. Si hay alguien que dice, no, es mentira, no me lo creo, pues ya es problema de esa persona o de quien no lo ve así. Si uno lo piensa de verdad, sabrá que beneficios, solo recibimos beneficios por haber escuchado enseñanzas. Y algunos pueden pensar, bueno, si la cosa es acumular méritos, pues méritos los puedo acumular en mi casa solito sin ningún problema. Y eso es verdad, cada uno en su propia casa puede acumular virtud. Es verdad que podemos hacer algo virtuoso, hacer una práctica en nuestra propia casa, pero hay una gran diferencia en hacerla en grupo, en hacerla en compañía de otras personas. Por ejemplo, recitar una sola vez la oración de refugio, de tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, si lo... si lo recitamos en casa, pues claro, es algo muy bueno. Pero recitarlo en grupo es como multiplicar más esa oración, darle muchísima más fuerza. Por eso se acumulan más méritos cuando hacemos algo en conjunto, en grupo. Y para eso, el gran Trillan Dorje Chan decía que hacer una práctica en grupo es mucho más poderosa que hacerla solito. Y ponía una analogía. Por ejemplo, si tú quieres limpiar una habitación y lo haces con una cerda de la escoba, solo con una, entonces no serás capaz de limpiar la habitación. Te vas a tardar muchísimo más y ni siquiera te va a quedar limpia. Mientras que si coges una escoba con muchas cerdas juntitas, entonces podrás, realmente serás capaz de limpiar la habitación y lo harás muchísimo más rápido. Pues es lo mismo, cuando nosotros hacemos algo en grupo, en conjunto, somos como una escoba con muchas cerditas capaz de limpiar bien. Estamos quitando la basura. La basura son nuestras negatividades. Cuando hacemos prácticas en grupo, estamos quitándonos más negatividades, estamos limpiando mucho mejor y mucho más rápido. Y la acción virtuosa que se hace también se hace más poderosa por hacerla en grupo. Y así son. Bueno, es importante que nosotros sepamos lo que hemos hecho, reconozcamos lo maravilloso y lo beneficioso de hacerlo, de haber hecho esto en grupo. Y si estas enseñanzas, estos consejos que Geshe-la nos ha dado, han servido para que en nuestra mente algo, un poquitito, haya cambiado, maravilloso. Si, por ejemplo, tenemos un comportamiento negativo y por lo menos algo, un poquito, ya se ha pacificado, es muy maravilloso, vamos por buen camino. Como si nosotros hacemos acciones de cuerpo con la palabra y con la mente. Y si, aunque sea esas acciones de cuerpo, palabra y mente, han cambiado un poquito, han sido un poquitito mejores, eso significa que vamos por buen camino y es algo muy maravilloso. Ahí vemos los beneficios de estos consejos.
Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, pues pregunten, si no, pues lo dejamos y terminamos. Y bueno, nunca se sabe, probablemente después de Semana Santa nos volveremos a encontrar y volveremos con otras enseñanzas. Pero nunca se sabe, nunca hay la certeza de eso. Puede que este sea nuestra despedida. Página 236, verso 5. Chanchu semcho rinpoche ma ge pana ge yuji ge ba nyam pa me ba ya kone pondo be ba yo jambe pa wo chi da ge ba da kundu sampo de ya ne shin de te da kun ki je su da lo chi ge wa di da tam che ra tu mo Tuzu shepe yewa tamche ki Ngoa kala chotu nampate Dari kewe tawa tikunke Sambo chujera dumu